Hola gente de YouTube y de PokeMMO. Bueno, si el audio lo llegan a escuchar algo diferente, me disculpan ahí, solamente que, pues como vieron en una historia mía, soy el dios de la mala suerte y mi micrófono lo meó un conejo. No pregunten cómo, solo quédense con esa explicación. Así que, bueno, yo he visto bastantes personas, sobre todo hace poquito que incluso Res, que es otro creador de contenido, ustedes lo conocerán, me escribió para decirme: Mega, haz un video de cómo frenar el equipo de Sol que se está viendo ahora. Y mucha gente también, bueno, seguramente están viendo en pantalla, ¿no? Un video que yo hice analizando el equipo de Sio Moji. ¿Qué es lo que pasa? El equipo que yo analicé en ese video fue uno de lluvia, por lo menos fue el que yo más veces llegué a ver. Ojo, yo. Pero estoy completamente de acuerdo con ustedes que él también tenía un equipo de Sol. Y precisamente un equipo de Sol de que actualmente está viendo muchísimo en Overused, y es posiblemente el que estará viendo aquí en pantalla. Aquí lo tienen, que tiene Torkoal, Garchomp, Rotom, Scizor, Execute y Darmanitan. Obviamente, chicos, yo me quedé casi como 3 horas el día de ayer más o menos viendo combates, simplemente para sacarles movimientos, naturalezas y toda la vaina. Por lo que muy probablemente este video les puede ayudar a muchos para conocer qué movimientos tienen esos equipos. Y por supuesto, cómo frenarlos, que yo al final voy a dar una sugerencia de cómo pueden frenar esto. Igual también me parece buena idea para que lo conozcan, que por cierto chicos, este equipo y Sio Moji precisamente es el motivo por el cual Torkoal ha subido a la tier de Overused. Y mira que yo pensé que quizás Torkoal bajaba dentro de un mes, pero visto por cómo se está usando, igual y no. Así que bueno chicos, pasemos a explicar rápidamente los sets y la calificación del equipo, simplemente pues para que veamos qué tal opino yo, cómo creo yo que se puede parar este tipo de situaciones, igual para que ustedes conozcan qué movimientos tiene, pues para que cuando combatan contra esto no se les haga tan difícil. Primero que nada tenemos aquí el tema de Torkoal, que evidentemente al ser un equipo de Sol, por supuesto va a tener la Roca Calor. Esto prolonga los turnos del clima soleado, recuerden eso. Y bueno, este Torkoal me sorprendió por varias cositas. Primero, tiene sofoco. A ver, yo me imagino que el sofoco está principalmente para hacer, obviamente, mucho más daño, mucho más desgaste, ¿no? Por lo menos yo los Torkoal, yo tengo la costumbre de siempre utilizarlos con Humareda, más que nada por su 30% de probabilidad de quemar. Yo me imagino que este chico no utilizó Humareda, más que nada por el daño que hace el sofoco ya de por sí, o sea, da muchos KOs más, obviamente, aunque normalmente Torkoal no es un poco que se busque, ¿no? No es un poco como con el que se busque matar a otro, simplemente es el que mete rocas, el que mete sol y ya está. Bueno, entonces digamos que el sofoco está más que nada para dar más probabilidad de muerte, entre comillas, o para desgastar más. Tenemos el giro rápido. Chicos, sabemos que todo equipo sin giro rápido de despejar es un equipo que simplemente no sirve, por lo que en este caso el giro rápido en todo el cuerpo, bueno, mete sol, la roca es muy bien. Aunque ya les digo desde ya, que los equipos en los que solamente Torkoal quita las rocas, no me gusta eso, por lo menos a mí, ¿eh? Porque pues Torkoal recibe daño efectivo de las trampas, ¿no? Y le hace muchísimo daño y se va a ir desgastando bastante. Por lo que igual no es conveniente, pero bueno, esta opción la gasta aquí y, hombre, realmente Torkoal con giro rápido se ha visto desde siempre, así. Bien. Torkoal también tiene en este caso las trampas rocas, ya que esta es una de las opciones con la que, en este caso, sí o la gente que utiliza este equipo lo lleva. Y bueno, realmente si Torkoal puede salir, meter rocas y tal, pues no lo veo para nada mal tampoco. Es bastante normal que la lleve. Pero una cosa que nunca me esperé que llevara es la explosión. Pero aunque de cierta manera tiene algo de sentido. Porque claro, o sea, normalmente en algunos equipos, ¿no? Por ejemplo, en este caso que es de Sol, no va a tener tantos cambios gratuitos a Exeggutor. Quiero decir, si bien sacas a Torkoal, muchas veces tienes que sacrificar algún Pokémon para sacar a Exeggutor en turno limpio, en dado caso que lo necesites. Y bueno, en este caso, para evitar sacrificar tantos Pokémon y tal, simplemente sacas a Torkoal, metes el sol y explotas. Y no solamente para Exeggutor, sino realmente para tanto Scizor como Darmanitan, porque realmente no son Pokémon que aguanten mucho que digamos. Entonces la explosión, en este caso con Torkoal, le da un momentum bastante importante y pilas, porque mucha gente que se enfrenta a este equipo casi nunca se espera la explosión.
es bueno, es importante ahora que sepan que lo tienen y que, bueno, que para que tengan cuidado con eso, ¿no? Y bueno, pues en caso de este Torkoal, evidentemente va a ser un pull defensivo. Realmente no es por algún motivo en concreto, sino que sus estadísticas ofensivas no son muy buenas, mucho menos su defensa especial, entonces claro, por lo menos que aguante algún ataque, yo qué sé, un terremotazo, cuanto menos, y que haga lo que sea. Entonces digamos que por ese tipo de casos va a ser osado, 252, 252. Bueno, osado no, va a ser plácido. Plácido porque recordemos que esta cosa explota, así que atentos con eso. Bueno, pasando con su segundo Pokémon, chicos, y es que este Garchomp es bastante curioso. Es que tiene la banda Focus. Ojo, una cosita aquí. Aquí no tiene un movimiento, y es porque nunca se lo llegué a ver. Pero, viendo la composición como tal, viendo que es un equipo de sol, ¿no? Y qué tales, yo me atrevería a decir de que es hasta un Llamarada. Ojo, lanzallamas, Llamarada, cualquier vaina de fuego. ¿Y qué pasa con este Garchomp que lo hace tan interesante? Bueno, este es el líder de toda la vida, ¿no? Qué terremoto, qué ataque de fuego, qué cometa Draco y trampa rocas, el mismo de toda la vida. Pero este tiene la banda de Focus. ¿Y esto por qué lo hace tan importante? Porque este Garchomp puede sacarlo tranquilamente enfrente de otro Garchomp. A ver si me explico. Si lo saca frente a otro Garchomp, el otro puede o atacarlo pensando que puede morir o meter trampas. El punto es que este Garchomp, frente a cualquier otro Garchomp líder, tiene la ventaja. Obviamente tengamos en cuenta que con la banda Focus va a aguantar sí o sí un golpe. En cambio, con el Cometa Araco va a derrotar sí o sí a cualquier Garchomp que esté enfrente. Entonces, yo creo que esa es la opción más evidente por la cual lo llevo con banda Focus. Que, hombre, tengo que admitirlo, la verdad es que muy bien pensado en ese aspecto. La verdad, o sea, las cosas como son, simplemente merece un muy buen Garchomp. Y bueno, como les comenté, puede tener aquí la cobertura a fuego, en este caso, pues le puse Llamarada, pues por potencia, ¿no? Pero puede tranquilamente tener hasta tóxico, puede tener lanzallamas, puede tener el avalancha si se le da la gana. Como les digo, chicos, este es un ataque, digamos, más opcional, pero por cuestiones del equipo yo lo veo de esta manera. Obviamente, chicos, ya vimos que Torkoal mete trampa rocas, pero Garchomp no se queda atrás, porque recordemos que Torkoal es un Pokémon muy lento, y normalmente, si sabemos que nuestro rival tiene un Garchomp líder, en este caso, a Sio, no le convenía sacar a Torkoal, para nada. Es preferible sacar a Garchomp y tener otra opción para meter trampas, ya que son muy importantes para los cálculos de daño. Y bueno, en cuanto al terremoto, pues ataque por Stab, que este es infaltable en cualquier tipo de Garchomp. Y Cometa Araco, que ya les comenté para qué era, principalmente para hacer daño. Y por supuesto, este va a ser 252 ataque especial y 252 en velocidad con naturaleza ingenua, que le sube en velocidad y baja la defensa especial, que realmente no la gasta tanto y digamos que ni le importa. Así que tengan en cuenta esto. Ahora, tenemos aquí el tema de Rotom Lavadora. Este Rotom no tiene Stab de tipo agua. Que no es por nada, chicos, pero mire que yo por lo menos, aunque sea un equipo de sol, esa cobertura de agua yo la gastaría. ¿Sabes? Porque no siempre vas a poder tener el sol, no sé si te explico. Pero igual, no pasa nada porque este equipo realmente, ese Rotom la cumple bastante bien. Y es que solamente tiene Voltio Cambio. Pero mira, este tiene Divide Dolor, tiene Despejar, que ojo con esto, como les comenté. En un equipo no me gusta que Torkoal sea el único que quite rocas, porque esto es prácticamente perjudicial. En este caso, Rotom también ayuda muchísimo a eso. Y además, permíteme, yo te digo una cosa, que Rotom aporta muchísimo en este equipo de Sol. Vamos, pero es una pieza súper clave. ¿Por qué? Bueno, ustedes dirán, bueno, un equipo de Sol muy bonito y todo, pero un equipo de lluvia lo molesta y lo fastidia. Y eso es cierto. Pero lo que pasa es que este Rotom, por lo que yo pude ver, es defensivo especial a muerte. ¿Cómo caíste en esa conclusión? Y es que yo en un combate que lo llegué a ver, aquí pues tengo el cálculo y todo, aguantó un rayo de Magneson con el 40% de la vida. Y yo pensé, bueno, ¿cómo es posible esto? Y es que la única manera posible, chicos, es que este coso sea full defensivo especial. 252 PS y 252 defensa especial. Y sereno. Entonces, esa era como la opción más evidente en este caso, ¿no? Y bueno, como vemos, en este caso es full defensivo especial, tiene el tóxico, que realmente le beneficia muchísimo cuando salen Pokémon como Gastrodon, como Swampert, o cualquier Bulky Water, la verdad.
Cualquier Pokémon que se pueda envenenar a Sio o a este equipo en general le viene muy bien porque es un desgaste adicional. Tiene el volteocambio para ganar momentum. Chicos, el volteocambio en este caso es muy importante porque, bueno, ya veremos más adelante, pero hace un, digamos, una base de equipo Bolt Turn, ya sea con Darmanitan, con Scizor, que como ya lo veremos más adelante, pero que beneficia muchísimo. También quita rocas, vuelvo, insisto, algo adicional que quita rocas, que no sea tal cual, viene espectacular. Y en este caso, Divididolor. Yo la verdad no soy muy fan de Divididolor, pero este chico le funciona muy bien. Y otra cosa, ¿por qué este Pokémon es muy importante? Vemos simplemente por coberturas en el equipo. A Scizor le cubre el fuego, ya de por sí Rotom Lavadora da una cobertura del fuego bastante importante, ¿sabes? Cubre tanto a Darmanitan como a Torkoal del Tierra, cubre a Exeggutor del Volador. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Darmanitan es otro seguro frente a equipos de lluvia, ya que si tu rival saca un Pelipper, tú sacas a este Rotom que reciba el ida y vuelta, que reciba el vendaval, lo que sea, y que saque lo que se le dé la gana, porque simplemente haces un volteocambio y lo tienes más que hecho. Además de que Rotom, en ese caso Lavadora, puede ser otra opción bastante interesante para, digamos, frenar un poquito el tema de Garchomp, ¿no? En dado caso que el tuyo ya no pueda contra el otro, o anda a saber por qué. Rotom también es otra opción bastante importante, porque recordemos que Garchomp normalmente se ve mixto con Cometa Draco y solamente con Terremoto, pues de ataque físico. Normalmente, ojo. Pues este Rotom a ser especial lo aguanta perfectamente sin ningún tipo de problema. Divide olor, lo desgasta, tóxico, lo mismo. Despejar, quita sus rocas y eso. Como les digo, chicos, Rotom es una pieza muy importante y clave en este equipo. Por lo que, si ustedes se enfrentan a este tipo de composición, lo que más les va a convenir es quitarse a Rotom lo más rápido posible. Porque es lo que, la verdad, lo que más soporte le da a todo el equipo, las cosas como son. Y bueno, en este caso, el objeto que tienes, el resto, es que, bueno, como no se puede curar solito, pues se cura con restos cada turno y bueno, es lo mejor que tiene. Ahora, el Scizor. El Scizor al principio tengo que admitir de que yo pensaba de que era Vander. Pero viendo más combates me di cuenta de que era un Scizor próbata con ida y vuelta. Chicos, yo precisamente al ver el ida y vuelta pensé que era sí o sí Vander. Pero bueno, resulta que después lo vi en un combate contra un Conkeldurr y bueno, yo estaba pensando, bueno, o haces puño bala o qué chota haces. Claro, y me sorprendió la jeta con una acróbata. Y la verdad es que, hombre, una cobertura al volador que sinceramente le viene bien, las cosas como son. Y mira que mucha gente puede pensar, ¿no? Bueno, este Pokémon es débil por 4 al fuego, ¿no? ¿Qué hace en un equipo de sol? Y chicos, una recomendación y una cosa que para la gente que no lo sepa, yo te digo. Si bien es cierto que aumenta su debilidad bajo sol, uno no es tan pendejo para dejarlo frente a algún posible ataque de fuego. No sé si me explico. O sea, realmente Scizor en equipo de sol rinde. Las cosas como son, rinde más que nada por la cobertura y por la prioridad que ofrece. Obviamente, este Scizor va a tener siempre el puño bala, por supuestísimo, la habilidad de experto. Este caso tenía el ida y vuelta, que, hombre, al ser el Danza Espada, yo pensé que podría tener hasta respiro, que podría tener fuerza bruta, pero no. Nos sorprendió con un buen ida y vuelta y, hombre, le rinde. Si no, no lo tendría, le rinde las cosas como son. Tiene acróbata, como les comenté, chicos. Aumenta su potencia por su habilidad, por su gema, y bueno, hace un daño bastante importante. Y en este caso tiene el Danza Espada, que duplica su ataque cada vez que lo utiliza. Ahora, ¿por qué me di cuenta de que este Scizor era 252 velocidad? Y es que este Scizor fue capaz de hacer un ida y vuelta antes. Ojo, antes, enfrente de un Metagross. Entonces, claro, yo dije, bueno, esto tiene que ser 252 velocidad. Y en dado caso, chicos, de que no lo sea, puede ser tranquilamente 132 en velocidad y 124 en peso. ¿Esto para qué? Para no perder bulk y para superar la base 81, es decir, Milotic, para superar la base 81 sin EPS en velocidad. Puede ser una opción quizás más trabajada. Sí. Igual son opciones que yo les doy pues, aquí frente posibles amenazas y cosas que puede tener este Scizor, simplemente para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Ahora, este Scizor ya lo explicamos, ya vimos su función. Obviamente hace falta ver los abusadores del clima. Recordemos que esto es un equipo de sol, chicos, y obviamente tienen que tener Pokémon que se beneficien de esto.
Y por supuesto tenemos a Exeggutor. Ojo con una cosita aquí que quiero dejar clara. Yo pensaría de que este Exeggutor tiene el llueve hojas y no el rayo solar. Pero permíteme te explico por qué. El rayo solar yo nunca lo llegué a ver, pero el tema del llueve hojas me parece más lógico teniendo en cuenta la cantidad de Tyranitars que hay en Overused. Entonces, claro, si él trabaja este equipo para OU, a él no le convenía para nada llevar un rayo solar. Ojo, lo estoy dando a mi perspectiva porque yo el rayo solar nunca lo llegué a ver. Pero a él no le conviene si le quitan el clima, que claro, quedarse encerrado en el rayo solar, para nada. De hecho, precisamente por eso mismo es que el llueve hojas me parece mucha mejor opción que rayo solar en Overused. Primero, hace más daño, da más para de One Hit KO, así le cambia el clima, pega sí o sí, y tal. Y bueno, en este caso este Exeggutor era vida esfera, tenía psicocarga, tenía posiblemente el giga drenado, aunque ya les digo, los dos stats de planta nunca los llegué a ver, pero sería la opción más lógica, ¿no? En este caso para la tier y por cómo lo llevaba. Porque bueno, si era vida esfera, y si se iba a estar desgastando con todo esto, lo más lógico es que tuviera el giga drenado, para que cada vez que pegue, por lo menos se recupere un poco. Obviamente, su habilidad, por supuesto, era la clorofila, chicos, para aumentar su velocidad bajo sol. Y en ese caso, pues tenía el poder oculto fuego, creo. Bueno, es una cobertura bastante importante contra Pokémon de tipo acero y, ya les digo, muy bienvenida. Entonces, como les decía, esto es algo muy importante que quiero que tengan en cuenta. Posiblemente podía tener el rayo solar, es probable. Pero, si en dado caso que lo tuviera, yo no lo recomiendo. Por lo menos no para Overused, donde hay tanto clima que cambia. Así que es muy importante que tengan eso en cuenta. Bueno, con la vida esfera va a ser un daño ya que ni te cuento, mejor dicho. En este caso, yo supongo que su naturaleza era modesta. ¿Por qué? Porque con el psicocarga fue capaz de matar a Conkeldurr Fulvia de un solo golpe. Y sí, ya sé que es un ataque súper eficaz, pero Conkeldurr de cierta manera normalmente es algo gordito, ¿sabes? Pues por la parte física. Y recordemos que psicocarga pega pues a la parte física de Conkeldurr, o sea, ¿me entiendes? Además de que psicocarga también está para pegarle en dado caso alguna chance y alguna blizz y que se presenta la oportunidad. Por lo que Exeggutor en este caso es un wall breaker bastante importante, pero bueno. Yo asumí simplemente que era modesta. Miedosa, la verdad es que no lo veo, porque igual tampoco supera nada que digamos. Y bueno, pues bajo sol, mucho cuidado bajo sol con este Exeggutor. Y una cosa que también, si quieren luchar contra este equipo, que lo tengan en cuenta. Exeggutor bajo sol no supera a Pokémon como Darmanitan ni a Hydreigon, siendo Scarf. Así que, para que lo tengan en cuenta, en dado caso que este Pokémon les cause muchos problemas, ¿vale? Y, por supuesto, mucho menos un Volcarona más uno. No lo supera. O no debería. Ahora, el último Pokémon que tenía en este caso, Sio, en el equipo de Sol, era Darmanitan Choice Scarf. Un Darmanitan el mismo de toda la vida, 252 velocidad, 252 ataque. Pero este es el Darmanitan que yo empecé a utilizar hace tiempo, chicos. Y me parece muy bueno que se haya empezado a utilizar, que es el Darmanitan de truco. Y es una maravilla, la verdad. O sea, lo bueno que tiene este Darmanitan es que si salen Pokémon como, pongámosle un ejemplo, ¿no? Algún Milotic, ya que se dice Milotic, ¿no? Pero algo que pueda frenar a Darmanitan. Tú le metes un truco y le jodes esa muralla. Por lo que es algo muy importante que puede tener este equipo, y además para molestar. Tiene por supuesto el envite ígneo que bajo sol. Y la habilidad, ya te digo que no cualquier Pokémon puede recibir este ataque. Tiene el ida y vuelta que, como les comenté, chicos, ida y vuelta de Darmanitan, ida y vuelta de Scizor, ida y vuelta de Rotom. Ya hacen más o menos un equipo Bolt Turn soleado que realmente funciona. Y lo veo bastante viable y aceptable y bastante bueno. Tiene en este caso como ataque de cobertura el Avalancha. Obviamente yo me imaginaría que para algunos voladores que realmente aparte de Rotom no tiene nada para pegar a los voladores. Hombre, es un ataque que realmente le sirve, además se ha potenciado por la habilidad, así que bueno. Es bastante importante tener eso en cuenta. Y chicos, este es el equipo de Sol que se está viendo mucho en Overused. Este es el equipo de Sol de Siomoji, como está viendo aquí en el título. Y bueno, ¿qué opinan ustedes de este equipo? Yo, personalmente, la calificación que le doy es 9 de 10. Pero escúchame, si bien es cierto que un equipo de Sol es fácil de frenar, lo que tiene este equipo es que, hombre, toda la composición que uno trate de hacer de Sol casi siempre llevará a utilizar los mismos pokés, ¿entiendes?
Es como que esta composición de Sol es la que es. Pero, cuidadito porque ya estamos empezando a ver otras composiciones de Sol, incluso puedo decir que hasta más viables. Ya con el tiempo las veremos. Pero chicos, si quieren mi veredicto final de cómo se puede frenar este equipo en Overused, que por supuesto al final de este video les voy a dejar un combate con este equipo del mismo creador, así que no se preocupen por eso. Un Pokémon que puede frenar esto perfectamente es un Volcarona. Pero escúchame bien, te digo una cosa. Un Volcarona con poder oculto roca. Que sí, que está el Rotom esta vaina. Mira, eso lo puede frenar tranquilamente y sin problemas. Creo que el Volcarona de poder oculto roca, lo digo más que nada por tema de Armanita. Obviamente, chico, también te estoy diciendo que si llevas ese Volcarona para frenar equipos de Sol, llévatelo con algo que meta trampa rocas. Porque con Pokémon como Garchomp lo va a necesitar. Así que chicos, ese ha sido todo mi análisis ante este equipo de Sol. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo crees que pueda frenarlo? Yo te di mi sugerencia, yo pienso que este equipo fácilmente con un Volcarona puede ser deleteado, hasta sin problemas diría yo. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, lo voy a dejar con el combate respectivo para este equipo. Suscríbete, dale un like a este canal, dale un like a este video, suscríbete, bueno, todo lo que ya tienes que hacer, que ya sé que yo siempre te lo digo. Y nada, comparte con tus amigos y eso ha sido todo, chicos. Así que nada, los dejo con el video y nos vemos en próximos análisis. Hasta otra.